I'm Mel. And I'm Andres, and you're listening to Mixtape, your favorite Afro-Latin podcast. What she said. Dice 38 grados, welcome to the calentón. Me siento muy bien de que hayan iniciativas como esta, de que estemos hablando de la cultura afrodescendiente, de que tengamos espacios en los que podamos expresarnos libremente. Y les invito a que a las personas que están escuchando esto, a que le den una oportunidad a su ser de hacer un viaje hacia sus adentros, hacia sus raíces. Y ese es el viaje que yo he estado haciendo, así que pueden acompañarme a mí en ese viaje. Y el resultado de ese viaje es mi música. Today's single is in Spanish, so if you're down to practice your dual language skills and down to learn about Afro-Latin culture, you're in the right place. Hoy les presentamos la versión extendida de nuestra entrevista con Inca, un rapero, productor musical, educador y gestor cultural ubicado en Villa Mella, en la República Dominicana. Inca nos habla sobre su enfoque musical que se llama Cimarronaje Musical y nos cuenta sobre varios temas, incluyendo las bases rítmicas negras del reggaetón y del dembow, la antinegritud presente en la construcción de la identidad dominicana y la importancia de comunidades afrodescendientes como Villa Mella que evitan que la rica herencia cultural negra en Latinoamérica se pierda. Esta entrevista hace parte del trabajo investigativo para el episodio Cuando Bailas Reggaetón de nuestra segunda temporada. Escúchalo para conocer un poco sobre la evolución del reggaetón. Este single se publica el día 31 de agosto, Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, y día en que Inca lanza el primer single de su más reciente álbum llamado Party de Palo. Tuvimos la fortuna de incluir parte de esta canción en el single. También estamos celebrando que este es el episodio número 50 de nuestro podcast. El título del single de hoy está inspirado en la canción Flow Caribe de nuestro invitado Inca. Esta canción captura parte de la esencia de la música de Inca, la cual es fuertemente influenciada por la cultura afrocaribeña, en especial la cultura afrodominicana. Ok, bueno, mi nombre es Albrady Holguín, pero la gente artísticamente me conoce como Inca. Y dentro de mi música yo juego con ritmos típicos o folclóricos tradicionales del Caribe y sonidos actuales, con un estilo urbano, y mi intención es hacer críticas sociales, educar, es resaltar nuestra negritud a través de la música y hacer algo que yo he autodenominado cimarronaje musical. ¿Y qué es este cimarronaje musical? Explícanos un poquito. Bueno, tú sabes que se le dice cimarrones a las personas que fueron esclavizadas y que entonces luego pudieron escaparse y resistieron e hicieron quilombo. En algunos lugares le dicen quilombo, en otros le dicen manieles, también palenque, en fin, comunidades de personas que se habían liberado, personas negras, y que ahí resistían, continuaban con su cultura y con a veces también sistemas políticos distintos a los que se le habían impuesto. Entonces eso es el cimarronaje. Y yo le añado musical, porque claro, es desde como esa resistencia, esa rebelión, pero dentro de la música. Ah, ¿y tu carrera como musical, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza en realmente tu carrera musical? Hace poquito, claro, desde si vamos a hablar de la carrera, del amor por la música, de pequeñito, ¿verdad? Pero creo que fue en el 2018 cuando lancé la primera canción, y ni siquiera la lancé como en todas las plataformas digitales, fue solo en YouTube, pero sí que recuerdo que fue bien emocionante,
Y mis amigos, o sea, lo compartí con mis amigos. En ese entonces también hacía freestyle, batalla de gallo, lo compartí con mi colega y fue bien bonito. Recibí, o sea, compartirlo, recibí el feedback y eso. ¿Y qué te llevó a meterte a la música, digamos? Bueno, como te comenté, yo participaba en torneos de freestyle, de batallas de gallos, batallas de rap. Pero en un momento sentí que yo quería hacer algo más que eso. Yo dije, bueno, a mí me gusta rimar, me gusta rapear, pero no quiero que se quede solamente venir a un parque, participar en un torneo y ya, sino que quiero, tengo muchas ideas en la cabeza. Me interesa saber cómo suena si yo combino este ritmo con este. Quiero decir cosas que tengo dentro, entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, a través de la música. Así que surge de eso, como de al final del amor por la expresión personal y también por la propia música y combinar, se fusiona y experimentar con la música. ¿Y a qué edad empezaste a...? Entonces lo primero que hiciste fue a rapear. Sí, lo primero desde pequeño, o sea, claro, a lo primero yo recuerdo que yo rapeaba por imitación y curiosidad. Pues, por ejemplo, mi hermano escuchaba a Vico C o a Daddy Yankee. La gasolina, por ejemplo, se pegó cuando yo tenía como 5 años, 4. Entonces yo rapeaba porque eso era lo que yo escuchaba. O sea, claro, también yo escuchaba la bachata que ponía mi papá, el merengue que ponía el colmadero, la ranchera que ponía la vecina, un montón de música, pero con lo que más conecté desde pequeño y también el ejemplo de mi hermano mayor fue con esa parte urbana, como le dicen. Entonces yo rapeaba imitando eso que yo escuchaba. Y luego eso se fue desarrollando de una forma más personal en mí, como que okay, luego yo descubrí que yo tenía mis propias cosas que decir, no solamente repetir lo que yo escuchaba en las otras canciones. Así que desde pequeño, desde los 5 años, yo estoy como rapeando y ya desde los 10 años estoy escribiendo mis propias cositas. Y entonces ¿a qué edad entraste a la primera pelea? Uf, buena pregunta. A los 16 años, yo creo. Recuerdo que todo el mundo estaba sorprendido porque. Imagínate, o sea, mi carita con 16 años, yo todavía tenía como buchecito, no tenía este intento de bigote, no, o sea, parecía un bebé, un niño parecía. Bueno, era un niño, o sea, tenía 16 años, entonces los otros raperos ya eran pasados los 20, pasados los 18 y eran como hombres y yo estaba como. Y los otros eran como, tú eres un niño. No sé, pero siempre me tiraban de eso, en verdad, lo recuerdo. Siempre me tiraban como de lo joven que era y de que parecía un bebé. O sea, al mismo tiempo, eso me ayudaba con el público, porque al público yo le generaba como un efecto de ternura. Entonces, el público, claro, porque el público tendía a irse por el lado del que ve más débil. Entonces, era bueno también ser chiquito. Y a la producción, ¿cuándo entraste? Uf, la producción yo entré de lleno, ya yo venía como aprendiendo cositas con amigos que producen, como uno que se llama Jorniel, que es bien amigo mío, y le hacía preguntas porque o sea, como mis inquietudes iban más allá de lo que yo escribía, sino que también yo tenía ideas musicales, yo siempre estaba preguntándole a los productores, hey, pero mira, si hacemos todo esto. Entonces por ahí fue aprendiendo poco a poco, pero. Yo empecé a producir de lleno, igual que ustedes, en medio del 2020, o sea, con el podcast. Entonces, imagínate ahí en la pandemia, todos los días trancado en la casa. Yo recién había acabado la universidad, o sea, no tenía universidad, no tenía trabajo, tampoco podía buscar trabajo, obviamente, porque estábamos encerrados. Entonces, bueno, ahí yo empecé a aprender producción y a producir todos los días. Y así. Ah, ¿y qué estás estudiando en la universidad? Ah, en la universidad yo estudiaba ciencias sociales orientadas a la educación secundaria.
Entonces, esa carrera definitivamente me ayudó a descubrir más de mí, de mi cultura, de mi sociedad, a entenderla mejor, porque aprendí mucha historia, tanto universal como de mi país. Aprendí, o sea, yo recuerdo que una de mis asignaturas favoritas fue antropología, y ahí nosotros vimos esa ciencia que estudia el comportamiento humano y cómo hay muchísima cultura alrededor del mundo. O sea, empecé a ver la cultura de una forma diferente, sociología. O sea, definitivamente fue una carrera que me encantó y que estaba centrada entonces en educación. Luego, cuando se acabó la pandemia, que sí pude trabajar, trabajé como profesor, porque al final de eso se trataba la carrera de terminar siendo docente en alguna escuela secundaria. ¿De qué otra parte de tu vida sacas inspiración para hacer la forma de música que haces? Yo diría, o sea, bueno, igual que creo que la mayoría de artistas, también de tus relaciones con la gente, con tu familia, con tu pareja, y yo, pero yo sobre todo en verdad de mi relación con la sociedad y la cultura. Por ejemplo, a mí me inspira, yo me monto mucho en motor, motocicleta, y cuando voy en la moto, hablo con el conductor, que siempre, siempre es de un barrio empobrecido de aquí, de la capital o de la periferia, de las comunidades que están alrededor de la capital de República Dominicana. O las cosas que veo en el camino me hacen sentir inspirado también. La gente que está en la calle vendiendo cosas, hasta el tapón, el traffic jam, hasta eso me hace sentir inspirado. ¿Y tú naciste en Santo Domingo? Sí, yo nací en el Distrito Nacional, que es como el centro, bueno, es el centro de la ciudad, y luego me mudé a una comunidad de la periferia, que se llama Villa Mella, pero sí nací en el centro. Me mudé muy joven, como a los 3 años, allá más fuera de la ciudad, donde menos ruido, menos movimiento. Dice, una pregunta, Skinner, ¿por qué que el dinero te define? Eso me deprime, por eso entendí el fronteo, porque con par de billetes, aunque tú... Para aquellos que no están familiarizados con este ritmo, ¿podrías describirnos el reggaetón desde un punto de vista musical? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué pregunta? ¿Qué caracteriza al reggaetón? Bueno, rítmicamente yo diría que al reggaetón lo caracteriza una sensación de ir y volver constantemente. Porque como el ritmo del reggaetón es tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa. Yo siento que eso tiene mucho que ver con la sensación de movimiento que nos da el reggaetón y que nos dan los otros géneros también, que tienen como ese ritmo madre. Entonces es una sensación así como ese bounce. Yo creo que es una de las cosas más definitivas del reggaetón. Y también, aunque eso ha cambiado en los últimos tiempos, yo diría que la sensación de organicidad, o sea, el reggaetón creció como un ritmo orgánico, como tú no sentías que estos tigres se metían al estudio de forma pretenciosa. Como yo a veces me meto al estudio y digo, vamos a hacer una obra de arte. Y bueno, y sé que muchos se han metido así, sino que era algo más como de, ¿qué es lo que? Ponme un ritmo y déjame tirarte esto que le escribí a mi jevita, o déjame rapear esto que lo escribía ahora porque, no sé, porque lo estaban viviendo, porque lo estaban sintiendo, tú sabes. Para mí, y estoy hablando específicamente más del reggaetón con el que yo crecí, de la década de los 2000, del 2000 al 2010. Yo creo que esas dos cosas. Entonces, bueno, ahí hay una de las letras, de la emoción que te transmite la letra, y otra de la emoción que te transmite el ritmo. Como sin el alón y bregamos de perreíto pa' bailarlo en el bloque. Bailalo más, bailalo suave, que esto es remedio, esto es árabe, tenemos dos.
sin gripe ni tique. Te la molí pa' que ni la matique. Baila lomba. Tienes un thread súper informativo y muy importante que está fijo justo al tope de tu Twitter, en el que discutes la historia del genocidio y la esclavitud y cómo la cultura negra ha sido preservada como un proceso de resistencia. También discutes la antinegritud, the anti-blackness, y resaltas los aspectos de la música negra que emergen en ritmos como el reggaetón. Para aquellos oyentes que no te han seguido en Twitter todavía, háblanos sobre algunos de los instrumentos y sonidos que provienen de la cultura negra y que influencian el reggaetón. Ya, bueno, ese hilo yo lo hice, creo que fue en pandemia también, durante esa parte fuerte de la pandemia, donde no sabíamos ni siquiera qué iba a pasar con nosotros. Entonces, yo, aparte de que empecé a producir, también empecé a investigar, a leer, a ver videos sobre la cultura afrodescendiente de República Dominicana. Al igual que en otros países de Latinoamérica, se ha hecho un esfuerzo de parte de algunos gobiernos y se ha quedado también como un mecanismo institucional, también, o sea, que no depende del gobierno, sino que va como con todos los gobiernos, ya es como parte del sistema. Un esfuerzo por blanquear la cultura o por no resaltar ni dar el apoyo y el aprecio adecuado y merecido a la cultura afrodescendiente. Claro, porque como sabemos vivimos un sistema racista. Entonces, como yo aprendí algunas cosas en la universidad que me ayudaron a ver este tipo a ver por debajo este sistema, yo dije, ok, ¿qué yo no he visto de mi propia cultura? Entonces, desde hace un par de años se ha venido forjando porque ya estaba desde hace décadas, pero ha venido tomando más fuerza una ola de artistas dominicanos y dominicanas que tienen ese mismo approach hacia la cultura afrodescendiente. Quieren lograr cercanía y quieren lograr cosas nuevas tomando influencia de nuestras culturas originarias. Entonces, ahí estaba yo de repente en Google buscando cosas sobre la cultura de Villamella, que es donde yo me mudé. Entonces descubrí que hay muchísimas cosas que para mí necesitan ser contadas, necesitan ser difundidas. Como tú mencionaste, instrumentos originales incluso. No una conga, no un bongo, no una tambora, que es el instrumento dominicano creo más conocido, sino otros instrumentos de percusión que son fabricados por comunidades afrodescendientes de forma artesanal, por luthieres, que generalmente son ancianos de la comunidad. Por si lo quieren googlear, estoy hablando de instrumentos como el balsier, que es un tambor que se toca sentado. Es bien interesante por eso. O sea, el artista se sienta encima del tambor y lo toca así, con la mano. Y le pone el talón, como le clava el talón así para cambiar la afinación. Es algo bastante interesante. O el mongó. El mongó es un instrumento también parecido al bongo, pero con M, ¿verdad? Que también se toca en un género tradicional de República Dominicana. Y también descubrí, por ejemplo, que tenemos un género llamado congo de Villamella. Y en el congo de Villamella hay un instrumento llamado conguito. Y ese instrumento lo que hace durante las canciones que tocan es justamente el ritmo que yo tanto había escuchado en el reggaetón. Entonces, no sé, todas estas cosas me hicieron como, fueron mind-blowing para mí. Mi mente explotó y ver estas similitudes. O sea, porque claro, todo el mundo dice que el reggaetón viene del reggae y el reggae viene del dancehall. Pero la verdad es que estos ritmos que están presentes en el dancehall, en el reggae, también están presentes en otras, o sea, es como un ritmo presente en diferentes ramas de la música afrodescendiente. Y me interesó bastante ver cómo está también en ese género afrodominicano que se mantuvo aquí por la resistencia de la persona esclavizada y que se ha mantenido hasta el día de hoy sin mucho apoyo, diría, o sea, yo digo sin mucho por decir sin ninguno,
apoyo gubernamental, solamente porque esta persona, tú sabes, lo hacen como de forma oral. Los padres le enseñan a los hijos, el hermano le enseña al otro hermano, le enseña al primo, y así aprenden a tocar sus instrumentos y a hacer esa música y a fabricar los instrumentos. Entonces, bueno, todo eso me hizo como pensar que al final, o sea, me hizo creer con más seguridad y con más propiedad que el reggaetón es música afrodescendiente, o el dembow, por ejemplo, que lo hacemos mucho aquí en República Dominicana. Tú sabes que realmente es música afrodescendiente, no solo porque sale de gente afrodescendiente en su mayoría, sino porque tiene un ritmo que ha venido de la resistencia afrodescendiente. Es que un bikini sé que te dejé con duda. Mentira que en misa estoy en cura. Ya soy un emblema de esta cultura. Negro poderoso, pero con la sabrosura. Es que un bikini sé que te dejé con duda. Bueno, ya que nos mencionas el dembow, cuéntanos un poquito sobre este ritmo para la persona que no es muy versada sobre las diferencias entre el reggaetón y el dembow. Bueno, el dembow va más rápido. A quienes son productores o músicos que conocen el término de BPM, beat por minuto, tiene que ver con la rapidez o bueno, con la velocidad de una canción. Entonces, el reggaetón suele ubicarse entre los 80 y los 100 BPM, mientras que el reggaetón, bueno, que sería así. Y el dembow suele ubicarse desde los 115 a los 130, incluso diría yo BPM, que ahí vamos a decir 20, 15 BPM de diferencia, tú sabes. Entonces el dembow sí tiene el mismo ritmo del reggaetón, que es tum pa tum pa tum pa tum pa, pero más rápido, y también suele tener otro ritmo bien marcado que también está en el Congo de Villamella, by the way, que hace pa pa pa. Entonces tú tienes el tum, patum, 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 patum. Y bueno, yo creo que esa es una diferencia fundamental. También tuve como el. Yo había comentado al principio sobre el sentido de orgánico que te da el reggaetón, bueno, que te daba antes de que se volviera tan comercial. Yo creo que eso el dembow lo mantiene todavía. Y por eso el dembow aquí es la música con la que más se identifica la gente joven del barrio, porque narra vivencias, pensamientos, sensaciones de la gente joven del barrio. Es una música que está fundamentalmente anclada a eso, tú sabes, a lo que está pasando en los barrios empobrecidos de nuestro país. Que el reggaetón no tanto, bueno, o sea, bueno, el reggaetón ya no. Ya es más un género romántico, diría yo. Y el dembow casi nunca es romántico, en verdad. Y cuando es romántico, lo es de una forma que no llamaríamos romántica. Lo es de una forma explícita. Pero eso, yo siento que es medio. Hay gente que compara. Ojo, esto es una. Para algunos, a alguna persona le va a sonar atrevido, pero hay gente que compara el dembow con el punk, porque también es una música que la gente dice que es ruidosa y es como irreverente también, tú sabes, va de repente contra los estándares morales de la sociedad, porque nadie se espera que alguien sea tan explícito en una canción sobre la cosa que ve. La Pero gente. también en la letra, ¿no? Porque hay dembows que hablan, va, de cosas trans, hay artistas trans en dembows, si me parece, si recuerdo correctamente. Sí, yo creo que sí, que hay una, bueno, no sé si se identifica como trans o como travesti, pero sí que hay personas de la comunidad LGBT que han hecho dembow y eso también ha sorprendido. Y bueno, incluyendo a Tokischa, que es una de las exponentes más populares ahora mismo, que se ha identificado como persona bisexual. Entonces, sí, yo creo que el dembow.
También por los sonidos, eso me faltó mencionar, porque los sonidos son muy importantes en la música. O sea, tú puedes tener un ritmo, si yo lo hago con la palma, va a sonar totalmente diferente a si yo lo hago con un tambor. Entonces el dembow tiene sonido, yo diría que más agresivos que el reggaetón, que tienen más agresividad, suenan más ruidosos. Por ejemplo, al dembow a veces le ponen latas, como a can, como si tú tomaras una lata de maíz, can, 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 can. Y no sé, a mí de verdad que me encanta el dembow. Quisiera ahora, como en mi carrera, hacer más dembow. Villa Mella, naciste de la gente negra que con resistencia ha dejado su huella. Creciste con gente de ingenio que sin privilegio baisela sin genio. Sonaron los congos, sonaron los cantos y se oyeron por toda Quiqueya. Oh, Villa Mella. Pasaron los años y dicen que fuiste Cuéntanos sobre Villa Mella. ¿Cómo se han mantenido y preservado las raíces y las herencias negras en este sitio de la República Dominicana? Ok, yo estaba justamente la semana pasada con dos amigos de Villa Mella. Uno se llama Evaristo Moreno y otra se llama, bueno, le decimos Mema, su nombre es real es Marianela Paredes. Son sobrina y tío. Entonces hablábamos sobre eso, sobre la cultura de Villa Mella. Son de Villa Mella, nacieron allá, viven y se criaron allá, en una comunidad que se llama Los Morenos. Es una comunidad pequeña, debe tener alguna 100 personas. Y tú sabes, uno lo ve a veces desde el punto de vista como, así como estamos hablando, como, wow, estas personas conservan la cultura. Para ellos diferente, para ellos ya no están conservando nada. Ellos solamente están haciendo lo que aprendieron, tú sabes, claro. O sea, se traduce en una conservación de la cultura, pero lo que trato de decir es que lo hacen de verdad puramente por pasión, porque les gusta. También yo le preguntábamos, oye, tus hijos no se han negado a aprender, porque como le contaba anteriormente, esto no se enseña en la escuela, o sea, tú como padre le enseña a tu hijo cómo se toca el tambor. Y mi amigo Evaristo nos decía que nadie, o sea, que usualmente nadie dice, no, yo no quiero aprender, sino que es algo que él siente que viene en la sangre y que tienen en el ADN, en el espíritu, esta acercación a la música, porque la música para ellos también está muy relacionada con la espiritualidad. Entonces yo creo que eso, que estos ritmos, esta música de Villa Mella y de otros sitios del país que también tienen su propia música diferente, con instrumentos y ritmos diferentes, se mantienen porque esa música es parte de un sistema. Como te decía, por ejemplo, el dembow sirve mucho para que la gente del barrio se exprese. Entonces la música tradicional de Villa Mella sirve para esa comunidad de expresarse, pero también sirve como soundtrack de sus ceremonias espirituales, como soundtrack de sus velorios, de sus entierros, de sus misas, de sus fiestas también, de sus reuniones familiares. O sea, es una música que no solo tocan por tocar, sino que es parte de su vida, de su estilo de vida. Entonces, a mí me parece muy bonito y quiero como seguir conociendo y experimentando con eso, porque creo que también hay otra forma de mantenerlo, porque claro, no a todos los jóvenes esto les parece bonito, a algunos simplemente no les importa. Y está bien, porque no te han enseñado a amar tu cultura, o sea, te han enseñado en la escuela y en la familia y en la televisión a odiarte, a odiar tu color de piel, a odiar tu cabello. Entonces, bueno, pero yo pienso que eso, o sea, se mantiene porque es parte de su identidad y así lo mantienen. Pasaron los años y dicen que fuiste refugio de Mella. Pasaron los años y Florinda Soriano luchó por su tierra. Pasaron los años y en Los Morenos todavía hay estrella. Hasta pasaron los trenes, pero no pasó Villa Mella. Vamos a su party de palo, que la globalización se nos fue de la mano. Vamos a su party de palo.
¿Qué influencia ha tenido Villamella en el desarrollo de tus más recientes proyectos? Bueno, como os digo, o sea, juntarme con esta persona que, con estos amigos, conocerles, me ha hecho entenderme más a mi cultura, y también amar más mi cultura. Y yo empecé a preparar un álbum musical llamado Villamella, que creo que así es que termina el hilo del que hablaba Andrés hace un rato. Creo que termina yo diciendo que estoy preparando un álbum, que en ese álbum estoy poniendo ritmos de estos géneros. Entonces creo que por ahí lo ha influenciado. Pero al final también, algo como lo comentaba ahorita, mi música ya estaba influenciada por eso antes de yo conocerlo. Porque como decía, la música urbana ya tiene mucha influencia afrodescendiente en el ritmo, aunque uno no esté consciente de eso. Vamos a su party de palo, que la globalización se nos cuente la mano. Vamos a su party de palo, para reconocer a nuestro lado africano. Vamos a su party de palo, y olvida que te enseñaron que soy malo. Vamos a su party de palo, palo, vamos a su party de palo. Hola, hola, soy Melissa, presentadora del Mixtape Podcast. Quería tomar un poquitito de su tiempo para recordarles que en el Mixtape Podcast tomamos un enfoque antirracista para centrar las contribuciones de la gente negra y de la cultura negra en América Latina y su diáspora, a través del baile y la música. Síguenos en Instagram en mixtape.podcast y haz clic en el linktree de nuestro bio para más información. No olvides seguirnos en Instagram @mixtape.podcast y no olvides que puedes encontrar todos nuestros episodios en Spotify o en nuestra página web tarheels.live/mixtapepodcast. Bueno, ahora sigamos escuchando a Inca. Ritmo caribeño que viene en tu gene, no le tengas miedo, déjalo correr. Tira pan de paso, yo sé que tú quieres. Mira cómo se te está moviendo el pie. Ritmo caribeño. Hay una intersección muy interesante entre lo que nos dices y la motivación inicial de lo que es el Mixtape Podcast. Desde el podcast pensamos que es necesario que la gente que baila estos ritmos, por ejemplo, la salsa, la bachata, la cumbia, la samba, hay una necesidad de que estas personas conozcan de dónde vienen estos ritmos, específicamente que estos ritmos provienen de la cultura afrodescendiente. Y nuestra esperanza es que el conocer esas raíces negras haga que la gente que disfruta y que en algunos casos se beneficia económicamente de la cultura alrededor de estos ritmos afrodescendientes, respete, celebre y comunique esa rica herencia negra y que trabaje para erradicar comportamientos racistas. Desde el podcast buscamos eliminar esa contradicción rampante que existe de consumir cultura afrodescendiente al mismo tiempo que se niega la humanidad y la contribución primordial de las personas negras. Eso pasa mucho aquí. O sea, aquí, por ejemplo, tú puedes ir a un colmado. Los colmados son como lugares donde tú puedes comprar cosas del uso diario. Y también la gente se junta a beber alcohol y a bailar. Y a jugar dominó, por ejemplo. Entonces tú vas a un colmado y encuentras a un hombre negro bailando con una mujer, bailando bachata, por ejemplo. Y tú le preguntas, saludos, buenas tardes, ¿usted se considera una persona negra? Y te van a decir, no. No, yo soy, por ejemplo, oscuro clarito. Te pueden decir, una de las cosas que se dicen aquí, yo soy indiecito. Si alguien de mi color, por ejemplo, te va a decir, yo soy indiecito. O yo soy blanco quemado. O sea, la gente dominicana tiene un, como dicen en inglés, the ush. Para negar la negritud siempre que pueden hacerlo, pero al mismo tiempo no pueden dejar de ser la negritud porque está en su identidad, en su cultura. Lo que pasa es que, claro, no lo tienen tan consciente. O sea, we don't embrace that, es lo que estoy tratando de decir. La cultura dominicana o la identidad dominicana se ha construido en base a la negación de la negritud. Y como nuestro vecino más cercano es Haití, y es un país
con una identidad negra más reforzada, porque allá no hubo tanto mestizaje como aquí, siempre se dan esos ataques hacia la gente de Haití. Es como, nosotros no somos negros, ustedes son los negros. Pero, o sea, al final del día tú puedes parar a una persona dominicana al lado de una haitiana y no diferenciarlas. Tú sabes, yo estaba, por ejemplo, un momento haciendo la fila para entrar al tren, donde vienen los policías de migración y ven a la gente que está en la fila y sacan a los más negros, sin saber si son dominicanos o haitianos, simplemente porque se pretende que si tú eres muy negro, tú eres haitiano. Entonces, es algo, o sea, el racismo aquí y la xenofobia son cosas muy reales y que están. Por ejemplo, esta gente, la gente de Villamella, hay una burla que se les hace y es que los villamelleros son haitianos porque son muy negros, tú sabes. Entonces, por ejemplo, la gente de San Cristóbal, que es otra región, otro sitio de nuestro país. Los de San Cristóbal son haitianos también porque son comunidades que están más relacionadas con el sincretismo religioso, como con tradiciones religiosas que vienen de la combinación de símbolos y creencia europea, católica, con entidades y creencias y visiones afrodescendientes. Entonces, eso se relaciona mucho también a Haití, porque está intrínsecamente relacionada a la cultura negra. Entonces, Haití termina siendo muchas veces como la referencia de lo negro, de la negritud, pero en Dominicana tenemos eso igual, tú sabes. Por la Avenida Independencia, camino a la zona colonial, pa' clavar una bandera ya que diga libertad frente a la catedral, encima de Colón. Esto hay que restaurar y se lo dije a Luperón, donde se cruza con la 27. Y ese conflicto racial intrínseco que tú mencionas que existe en la construcción de la identidad dominicana, ¿tú crees que ese conflicto se manifiesta en las letras de la música que se produce en la República? No me llega a la mente un ejemplo, honestamente, de algún comentario así en alguna canción, pero sí que seguramente lo ha habido, porque es que es algo que está muy presente. Porque es que desde pequeño yo recuerdo, por ejemplo, porque yo creo que pasa, los dominicanos odiamos a los haitianos, pero todo el tiempo estamos como conviviendo con los haitianos. Es como en New York, o sea, los blancos odian a los inmigrantes, pero todo el tiempo los inmigrantes están ahí. Entonces, para ti como un niño, por ejemplo, que está creciendo, para un niño es inevitable en algún momento ver a un haitiano en su barrio y que el papá no diga algo como no te le pegue al haitiano, no haga, no, o sea, no te relaciones con el haitiano, los haitianos huelen mal, los haitianos son brutos, los haitianos son brujos. O sea, me pesa decir estas cosas. La estoy diciendo, no porque las pienso, I do not mean this, pero porque las dicen, tú sabes, y son cosas fuertes, pero yo tengo que decirlas para que la gente lo sepa. Entonces, imagínate, si tú desde niño estás escuchando ese tipo de comentarios de odio, eso es lo que tú vas a creer, eso es lo que tú vas a escribir luego, cuando tú empieces a escribir tus primeras rimas. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo hacía batallas, cuando yo participaba en batallas, si tú eras negro, eso segurito que era uno de los insultos que te iban a tirar. O sea, tú pareces un haitiano. O sea, eso seguro que si tú tenías al frente a alguien más, a alguien negro, tú decías ese punchline y la gente iba a decir, oh. Entonces sí que está presente, ¿no? Yo no diría especialmente en la música, sino como en la identidad dominicana en general. Ay, mi Santo Domingo, no te me sientas tan rico, que en el centro de tu sitio está la yuca y el manguito. Me dice que me cuiden Capotillo y Guaricano, cuando a ti te lo han quitado todo y ni cuenta te ha dado. En muchos países de América Latina, instituciones oficiales o moralistas han censurado ritmos de raíces afrodescendientes. Por ejemplo, la rumba en Cuba, la samba en Brasil, la bachata en la República Dominicana, la cumbia en Colombia y el reggaetón, bueno, en muchos países. Entendemos que tú mismo experimentaste censura hace poco en una presentación para la Feria Internacional del Libro en Santo Domingo. ¿Por qué es que fuiste censurado? Yo creo que
fue la misma razón en términos generales que hizo que censuren, como tú dices, al reggaetón, a la rumba, a la samba. Porque cuando tú dices cosas que el sistema no quiere escuchar porque le parece inmoral, porque le parece sucio, porque hace que el sistema tiemble, entonces, bueno, el sistema recurre a censurarte, o a hablar mal de ti para que la gente te coja mala, o sea, o hacerte mala prensa, es lo que quiero decir, mala publicidad. En mi caso fue porque yo tuve un invitado en uno de mis últimos conciertos, que fue en la Feria Internacional del Libro. El invitado se llama Fernando Bruno. Entonces, cuando estábamos planeando el show con la productora del show, que se llama Mónica, le dicen la mente open, hablábamos sobre qué cosas hacer en el show, como tú sabes, preparando el show, y pensamos en sacar la bandera LGBTQ. Entonces, pensamos que un momento ideal sería el momento en el que yo invitaba a Fernando Bruno al escenario. Fernando Bruno es un cantante, actor y bailarín dominicano que es queer, un hombre gay. Entonces, yo en un momento bajaba del escenario, Fernando subía y cantaba una canción, y en la próxima canción que cantaba, la segunda, yo salía de sorpresa y rapeaba unos versos con él. Entonces, el plan era que él sacara la bandera LGBT y en ese momento yo saliera al escenario a cantar con él. Entonces, cuando hicimos esto, fue muy bonito, el público enloqueció, eso fue genial. Pero entonces luego esa canción terminó y recuerdo que luego de esa canción yo le di gracias a Fernando, Fernando se bajó de la tarima y yo seguí haciendo el show y canté una canción más, que se llama Flow Caribe. Entonces, luego de que esa se terminó, Flow Caribe, cortaron el sonido del show. Y ahí es donde yo me siento súper confundido, bajo de la tarima, le pregunto a la gente que está produciendo el show, o sea, a los encargados de la feria del libro. Y bueno, me dijeron eso, que me dijeron, mira, el tipo del sonido, el sonidista que está allá en la consola, recibió la orden de que si veía algo como eso, corte el show. Entonces tú sacaste la bandera. Yo realmente, o sea, todavía lo cuento y me parece como irreal, porque, o sea, creo, wow, o sea, incluso me lo dijeron, como que creo que otro tipo de, te dijeran una mentira. Pero bueno, esa persona decidió ser sincera conmigo, aprecio eso, porque por lo menos sé la razón. Creo que tampoco el Ministerio de Cultura Dominicano se siente mal con eso, o sea, incluso ellos habían lanzado un comunicado anteriormente diciendo que no se sentían de acuerdo con opiniones que apoyen a la, o sea, con cosas que apoyen a la comunidad LGBT. Entonces, fue como, wow. Definitivamente lo que tenemos que seguir haciendo es seguir visibilizando la comunidad LGBT, porque si quieren censurarla es porque hay que visibilizarla, tú sabes. Entonces la posición oficial, o sea, eso estaba alineado con la posición oficial, es lo que dice, es cierto. Sí, o sea, te lo digo porque lo que pasó es que mi concierto fue un sábado y el fin de semana anterior, una poeta en un open mic, la poeta es de Costa Rica, si no me equivoco, recitó unas líneas donde decía: la revolución es trans, la revolución será con tetas, y era un poema así, bien feminista, un poema antirracista y pro LGBT. Entonces, la grabaron, bueno, claro, estaba en un espacio público, la subieron a las redes como suben a todo el mundo.
Y eso causó mucha indignación en las redes sociales, en el sector conservador de República Dominicana, porque somos un país como con contradicciones. O sea, tenemos el dembow y nos encanta, pero de repente hay una parte del país que es moralista. Entonces, esta parte se manifestó y fue como, ah, Ministerio de Cultura, no permita esto, este gobierno deja que se suba cualquier gente o coge un micrófono. Ese es un espacio familiar, no se puede mencionar ese tipo de cosas. Muchas críticas, entonces por eso el Ministerio de Cultura subió un comunicado oficial diciendo, era como la clásica frase de las opiniones de que si yo quién no reflejan nuestras opiniones. Pero, o sea, ahí tú estás diciendo que tú no estás de acuerdo con eso. O sea, si la feminista dice la revolución es trans y tú dices que esa opinión no refleja tus opiniones, tú estás siendo bien específico en lo que tú crees y lo que tú quieres defender. O sea, creo que otro Ministerio de Cultura hubiese dicho, apoyamos la diversidad, apoyamos el respeto a todas las identidades. O sea, tú no tienes que decir tampoco como institución gubernamental la palabra tetas. Tú no tienes que decir la revolución será trans o algo así, pero tú sí puedes recalcar lo que está en la Constitución, que es que tú tienes que velar por los derechos de toda la gente. La gente a la que le gustan los hombres y a la que le gustan las mujeres, la gente que se identifica como trans y la gente que no. Entonces, así es. Voy a luchar hasta el fin por mi gente y también por mí. Que me acuesto sin cenar y me levanto sin dormir. Que a las elecciones fui para poder elegir a un presidente que sí trabaje por mi país. Y bueno, mucho se promete y poco se cumple. Pero este gobierno vino para arreglar el desorden. No fue que llegó tanto. ¿De dónde viene tu stage name? ¿De dónde viene el Inca? Bueno, yo realmente me identifiqué con el nombre Inca en un momento en el que yo tenía otro nombre. Entonces, yo dije, bueno, quiero cambiarme el nombre, quiero que sea algo corto, quiero que sea algo pegajoso y quiero que tenga que ver con la historia de América. Entonces, bueno, pensé en palabras como de eso, de las comunidades originarias, precolombinas de América, y al final resultó Inca, solo que le cambié la C por una K y ya. Luego me han dicho también, oye, pero ¿por qué no te pusiste el nombre de una tribu africana? Y yo, bueno, si hubiese tenido conciencia de que somos, por lo menos en República Dominicana, la población indígena fue muy, o sea, fue casi extinta, tú sabes, ¿no? Como en México, donde siguen habiendo comunidades indígenas, sino que aquí fue devastador, fue devastadora la colonización con la comunidad indígena y luego con la trata de personas de África, entonces vinieron muchas. Básicamente quedaron en esta isla solamente la gente que venía de África y los españoles y los descendientes de españoles que estaban aquí. Poca persona indígena. Entonces me han hecho ese comentario como de, oye, pero tú, o sea, tú estás más relacionado con la persona, tú estás más relacionado incluso con un español que con un inca, lo cual es cierto. Pero en ese momento yo, ¿qué sabía yo? Dice 38 grados, welcome to the calentón. Pregunta la receta que aquí tenemos el sazón. Somos la inspiración de toda la región. En USA y en Europa se pecha con este flow. ¿Podríamos molestarte para que nos cantaras un pedacito de la canción Flow Caribe para nuestros oyentes? Flow Caribe. Bueno, para la gente que no conoce la canción, Flow Caribe habla sobre, o sea, resalta nuestra cultura afrodescendiente y al mismo tiempo hace algunas críticas al imperialismo, a la apropiación cultural,
pero bueno, de una forma como más divertida y movida. Dice así. 38 grados, welcome to the calentón. Pregunta la receta que aquí tenemos el sazón. Somos la inspiración de todas las regiones. No sé, ya en Europa se aprovechan con este flow y vienen pa' buscarlo, pero no les sale, no pueden comprarlo. Dinero no vale y no es de que una prenda, no es de que pedale, porque no es la flecha, es quien la dispare. Me encanta ese último pedacito, me encanta, el que no es la flecha, es quien la dispare. ¿Qué querías decir con eso, con ese pedacito? Yo quiero decir que tú puedes, no, justamente leí esta frase hoy en Instagram y es una frase que dice, ahora todo el mundo quiere ser caribeño. Y ok, o sea, tú puedes venir de donde tú quieras, tú puedes imitar nuestro acento, tú puedes, oye, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero al final este flow solamente lo tenemos nosotros. Básicamente eso, o sea, tú puedes comprarte, tú puedes vestirte, tú puedes disfrazarte de caribeño, esa es la flecha, pero tú no eres quien va a disparar la flecha como la disparamos nosotros. De mesa de ma, y pelean solo porque no estamos en problemas. Llamo Don José y no me desconfiguro. Tú tienes la clave, pero... ¿Hay algo más que quieras decir que no te hayamos preguntado? Ah, bueno, o sea, me siento muy bien de que hayan iniciativas como esta, de que estemos hablando de la cultura afrodescendiente, de que tengamos espacios en los que podamos expresarnos libremente. Y les invito a que a las personas que están escuchando esto, a que le den una oportunidad a su ser de hacer un viaje hacia sus adentros, hacia sus raíces. Y ese es el viaje que yo estaba haciendo. Así que pueden acompañarme a mí en ese viaje y el resultado de ese viaje es mi música. Entonces, por eso yo la comparto. Espero que les guste y que sigamos en este viaje, que hay muchísimo que aprender y muchísimo que celebrar de quienes verdaderamente somos. De un concho, el que fuera al volante. Desahogo y cotorra, no hacemos trasplante. No cubre a mate sin el remedio de la abuela. Aquí todos los días el café se cuela. Vayamos la yuca, aguantamos la candela. Le estamos dando clase, el Caribe es escuela negra. Inca, muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros y por compartirnos todo tu conocimiento y también, bueno, por compartirnos ese flow Caribe. Como una empanada de jamón y queso. No somos caretas ni aunque estemos en carnaval. Feliz como Juanita cuando vino de regreso. Sube el volumen si tú te pones a bailar. Joseo, flow Caribe. Pile tripeo, flow Caribe. Con tigueraje, flow Caribe. Donde se vive y se sobrevive. Modo Joseo, flow Caribe. Pile tripeo. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Para escuchar las canciones que aparecen en este episodio, así como canciones que han aparecido en otros singles, checa la playlist de nuestros singles que puedes encontrar en Spotify a través de nuestra página web tarheels.live/mixtapepodcast. No olvides seguirnos en Instagram y Facebook, donde nos puedes encontrar como mixtape.podcast, y también en Twitter y YouTube, los cuales puedes encontrar en nuestra página web. Asegúrate de darle clic al botón de suscripción y de encender las notificaciones. ¿Tienes alguna sugerencia, pregunta o comentario? Envíanos un email a themixtapepodcast@gmail.com. Recuerda que también puedes enviarnos clips de audio con reflexiones tuyas para episodios futuros. Gracias por escucharnos. Esto es Mixtape. Sobrevive en modo Joseo, flow Caribe, file tripeo, flow Caribe, con tigueraje, flow Caribe, donde se vive y se sobrevive.